Ya sé leer. Ya, oh, muy bien. Era mi voz, ¿no? Ya voy. No es tu papá. Vos te llamas ratito y su papá ahorita va a empezar. Está bueno. Ok, chicos, vamos Liz. A iniciar. ¿Sí? ¡Liz! ¿Qué manda? ¿Esta clase va a ser plana o no? No. ¡Liz! No hay plana en esta clase, chicos. Dime, Angelito. Yo estaba entrando un globo y se me soltó y se me hizo como bueno. Y mi chicha se asustó. ¡Ay, se asustó el perrito! Mira, pues. Vamos a ver, ahí está. Ok, chicos, vamos a iniciar entonces. ¿Y cómo vamos a iniciar, chicos? Nos vamos a poner de pie, vamos a recordar nuestra gimnasia cerebral del día de hoy. Vamos a ver, Liz. ¡El robot! ¡Los zapatos! ¡Liz! ¿Qué manda, Bianca? ¡Liz, del robot! No, mi amor, vamos. No, me pongo zapatos. Ok, mi amor, ponte zapatos. Ok, la gimnasia cerebral del día de hoy con la que iniciamos la clase era la siguiente. Mano derecha cabeza y la izquierda en el estómago. Pero tengo que estar paradito y recto, no torcido, recto, paradito, recto. Cabeza arriba, mano en la cabeza y mano en el estómago. Y voy a contar 10 y luego hacemos un cambio, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien, chicos, excelente, excelente. Ahora sí, nos vamos a sentar y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Seguimos con música, termina la clase. Sí, mi amor, linda, para bailar. Que ponga esa canción de la canción que hace. Vale, vamos a ver qué música. Que no baile, esa. A ver, pues chicos, entonces vamos a hablar de los números del 11 al 15, ¿verdad? Ayer fueron los números que aprendimos. Y para eso, hoy van a tener participación. Les voy a compartir pantalla. Recuerden que es muy importante seguir instrucciones. ¿Sí? El niño que no esté siguiendo instrucciones en la siguiente actividad no va a poder participar. ¿Okay? Les voy a compartir una enumeración que está incompleta. Cada uno va a tener tiempo y espacio para poner un número. ¿Sí? Debemos de respetar turnos. Hasta que yo diga su nombre, usted va a activar su lapicito y va a escribir el número que corresponde. ¿De acuerdo? Recuerde, importante seguir instrucciones. Si algún compañero no sigue instrucciones, la MIS suspende la actividad y pasamos a otra actividad. ¿De acuerdo? Seguimiento de instrucciones muy importante. Ok. Ya regresamos. Tenemos ahí el cero y tenemos que escribir un número en cada línea, iniciando desde 1 hasta 15. Ok, entonces en este momento, muy bien, voy a iniciar, les voy a activar para que ustedes puedan anotar mi pizarra. Ahí está, ya está habilitada. Ok, Aaron, puedes comenzar a escribir el primer número. Después de cero, ¿qué número va, Aaron? Escribe el número que va después de cero. Busca tu lápiz digital. ¡Uno! Ok, escríbelo entonces, mi amor. Miss, tenemos que escribir en la pantalla o en una hoja. En la pantalla, pero cuando sea tu turno, Luisito. Sí, ahorita es el turno de Aro. Aro, sí, ¿indica? No me parece el lápiz. Ok, ya está, Aro. Muy bien, muy bien.
¿No te aparece lápiz, Nicole, en la computadora por donde están las reacciones? ¿Un lápiz que diga anotar? Ahora tienen que tocar y ya ahí les aparece. Ok, excelente. Números, ahora seguimos con Angelito. Angelito, después de uno, ¿qué número va? Dos. Escribe el dos. No muy grande el dos, que no sea muy grande para que ocupe el espacio que es. ¿De acuerdo? Número dos. ¿Cómo pinta esto? ¿No pinta? Pone color, mi amor. Escoge un color. Si no, yo aquí con gusto puedo apoyar. Ustedes me dicen y yo lo escribo acá. No, no me parece nada, solo el lapicito, pero ni me lo puedo mover. ¡Ni! ¿Intenta? Ahí está. Sebas, te nos adelantaste, Sebas. Recuerda que es muy importante seguir instrucciones, ¿sí? Dije solo cuando escuches tu nombre, ¿de acuerdo? Ahorita es el turno de Angelito, ya te va a tocar tu turno y vas a poder hacer el número. Ah, que no logre. No se mueve el lapicito, no sé por qué. No se mueve, ¿quieres que te apoye yo acá escribiendo? ¿Sí? Sí. Ok, después de uno, ¿qué número va Angelito? Dime. Dos. Dos, ok, Angelito dice que el dos. Jordan, estás rayando la pantalla. Segunda vez, chicos. Una tercera vez que me raya alguien pantalla, sí, permiso, yo suspendo la actividad, ¿de acuerdo? Ok, vamos con Nicole. Nicole, después de dos, ¿qué número va? El tres, Miss, que no me parece lápiz. ¿Quieres que te apoye aquí? Bueno. Ok, tres, excelente. Muy bien, Nicole. Vamos con Sheila. Después de tres, ¿qué número va, Sheila? A mí sí me aparece el lápiz. Ok, mi amor, ya casi llego a tu turno. Después cuatro. De... ¿Quieres que te apoye escribiendo aquí, Sheila? ¿Sí? Por favor. Ok, muy bien. Luisito, después de cuatro, ¿qué número va, Luisito? Tu turno. El cinco. ¿Puedes escribir en la pantalla o quieres que te apoye? Sí, puedo escribir. Ok, entonces escribe el cinco. No, no va a ser un número muy grande, ¿de acuerdo? Excelente, cinco, ahí está el cinco. Davin, después de cinco, ¿qué número va? Esto. ¿Quién me borró el 5? ¡Seis! Ok, voy a escribir el 5 de Luisito. ¿Puedes escribir el 6, Gaby? Sí, Miss. Ok, escribe el 6. Ese niño, el Luisito hace niño. No me irán. Ahí. Muy bien, darling, 6. Vamos con Jordan. Después de 6, Jordan. Miss. Dime. Este tenía problemas para conectarme. No tengas pena, mi amor lindo. Sí me pareció extraño, pero no tengas pena. Estamos haciendo la actividad introductoria. ¿De acuerdo? Vamos a esperar el turno para poder escribir el número. Jordan, después de 6... ¿Será Jordan en clase? Sí, estoy en clase, mi, solo que... ¿Puedes escribir el 7 en pantalla o quieres que te ayude, mi amor? Sí, puedo, pero solo que tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita? Cuéntame. ¿Dónde está para escribir? Hola. A ver. Miss. Sí, dígame. Jordan tiene ya activado el pincel, pero no traza nada. O sea, él está haciendo el 7, pero no traza. Tal vez con esto. Ya le puso color. En donde le aparece el lapicito, escoger un color. Sí, está en color rojo.
Sí, fíjese, no, no me aparece acá. Sí puede ser, fíjese que a veces es a veces la señal que también nos va afectando, que les aparece el lapicito, pero no les aparece color, porque sí tienen habilitado ahorita tu, sí tienen habilitado para escribir. Voy a, bueno, no puedo borrar acá. Voy a revisar otra vez yo acá. Sí, puedo volver a habilitar, tal vez. Sí, está habilitado. Ok, ¿quieres que yo te ponga aquí, Jordan, escribiendo el 7? ¿Perdón? ¿Quieres que te apoye yo escribiendo el 7, Jordan? Sí, por favor. Ok, no te preocupes, a veces nos pasa, yo ya tengo habilitado aquí para que escriban, pero no, no sé qué estará pasando. Ok, vamos con Isabela. ¿Puedes escribir en pantalla, Isabela, después de 7? Ya me va a tocar mi turno. Ya, mi amor lindo. Isabela, tú me dices si puedes escribir. Yo sí puedo escribir. Ok, ahorita vamos, Rodrigo. Muy bien, Isabela, sí, muy bien. 8, muy bien, Isabela. Vamos entonces con Bianca, después de 8. ¿Mis pueden ir al baño? Sí, puedes, sí, mi amor, puedes ir. 9. Escríbelo, mi amor. Muy bien. Luego de 9, vamos con Rodrigo. Después de 9, Rodrigo. 10. ¿Puedes escribirlo? Sí. A ver. Muy bien, ya está escribiendo el 10. Excelente. Matías, después de 10, Matías. Después de 10, Matías. Once, pero me lo escribe. Ok, con mucho gusto, mi amor. 11, Aaron. Está rayando la pantalla, Aaron. 11, después de 11, Valerie. Después de 11, Valeria. Un 12. ¿Puedes escribir o quieres que yo te apoye? Alguien rayó de color rojo. Miss. Sí, mi amor, hicieron una raya. Miss también rayó de color verde oscuro. De la línea roja, Valeria. Ahora realiza el, ahí está, 12, muy bien, 12, Valerie, Emma, después de 12. Y también abajo le 12, hicieron el 1 rayado. Sí, mi amor, después de 12. 13. ¿Puedes escribir? Y abajo del 7 hay una línea. Sí, mi amor. Me dices y no te apoyo acá, ok. Luisito, estás rayando la pantalla. Miren que aquí me sale, los que estén rayando pantalla por gusto, que no es su turno, comienza a bajar puntitos. Yo no. ¿Quieres que te apoye aquí, Emma? Yo no, Miss. Ok, ahí está Emma, y ahí hizo el 3, falta el 1. Muy bien, 13, excelente. Vamos con Elías. Después de 13, Elías. Me dice si puedes escribir ahí, Elías, o quieres que yo te apoye. Muy bien, ya está escribiendo. Catorce, muy bien. Fátima, después de 14.
Muy bien, está el 14, luego a Fátima. Y se le cayó la pacha a mi hermanita, pero ya la levanté. Ok, 15. Muy bien, y como todavía me faltan, voy a borrar algunos números para que los que me faltan puedan escribir. Muy bien, Fátima. Ok. Sebas, iniciamos después de cero, Sebas. Sebas, después de cero, iniciamos de nuevo, Sebas, para que pasen todos. Uno, muy bien, Sebas. Vamos a ver quién no ha pasado. Amandita, ¿puedes escribir en pantalla, Amandita? Después de uno, Amandita. ¿Cómo se hace, Miss? Busca, mi amor, abajo te debe de aparecer una barrita negra donde tú enciendes el micrófono y lo apagas. Ahí mismo hay un lapicito que dice anotar. Un lapicito. Das clic en ese lapicito y te despliega para que cambies de color de lápiz o con ese mismo color. Tú me dices, si no, aquí te apoyo. ¿Encontraste? ¿No? ¿Quieres que te apoye y luego te explico? ¿Sí? Después de uno, ¿qué número va? Mis. Dos. Excelente. Vamos con Ashley. Alguien la dio la pantalla de rojo. Ashley, sí, mi amor. Ashley tiene, ¿puedes escribir o quieres que te apoye? Después de dos. ¿Sí? Porque hay una vuelta donde dice deshacer de donde hay una vuelta. Porque es para borrar, mi amor, para quitar lo que acabamos de hacer. Ok. Ashley, ¿puedes escribir el test? ¿O quieres que te apoye para terminar esta actividad? Miss, después va el test. Ok, tres. Muy bien, chicos. Entonces todos pasaron, ¿verdad? Excelente. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces vimos los números de 1 a 15. Jocelyn, ¿tú puedes escribir en la pantalla, Jocelyn? ¿Puedes escribir en pantalla? ¿Sí o no? Si no, yo te escribo. Jocelyn, ¿quieres que yo te apoye? ¿Sí? Después de tres, ¿qué número va? ¿Sí? ¿Te apoyo acá? Número cuatro. Excelente, Jocelyn. No te preocupes, ya lo puse. Ya lo puse. Ok, chicos. Ok, entonces vamos a seguir con nuestra actividad. Ya repasamos los números de 1 a 15. Ahora vamos a buscar la página 59, chicos, del libro de destrezas. El libro de pasta de color amarillo. ¿Sí? Vamos a trabajar en nuestro libro de destrezas. Esa es la pasta amarilla. Sí, de pasta amarilla, mi amor. Ese es. En la página 59. Dicen, ¿de qué libro? ¿De qué color? Amarilla, mi amor. Pasta amarilla. Ok, mi. Ok. Página 59. ¿Cuál libro? Instrucciones. Dice, pinta los carteles que indica cada numeral. Tienes un ejemplo. Tengo el número 3 y aquí tengo niños que están sosteniendo carteles. Entonces, si está el número 3, yo voy a colorear solo 3 carteles, así como está en el ejemplo. Luego dice 5. ¿Cuántos carteles voy a colorear? 5. Voy a colorearlos de diferente color, cada cartelito de diferente color. ¿Sí? ¿Manda? Bien, Carlos.
Ok, entonces cinco cartelitos son los que sí. Yo voy a colorear. Dime, ¿libro amarillo o morado? Amarillo, mi amor. El libro amarillo, mi amor. Voy a colorear la cantidad de carteles que me indique. 5, aquí 8 y aquí 10. ¿Sí? Pueden utilizar diferentes colores en los cartelitos o si bien ustedes quieren utilizar todos los carteles de una fila de un color, lo pueden hacer. Ahora si no, lo pueden hacer con diferentes colores. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Qué manda? Ok, mi amor, vamos a buscar la página 59 del libro de destrezas de la pasta de color amarilla y vamos a colorear la cantidad de cartelitos que me indica el número. Por ejemplo, si tengo 3, yo voy a colorear 3 cartelitos que están ahí. Los niños tienen diferentes carteles. Coloreo 1, 2, bien coloreado, ¿verdad? Y 3. ¿De acuerdo? Luego 5, coloreo 5 cartelitos. La cantidad que me indica. Lo pueden hacer de colores o utilizando un color por línea. ¡Adentro! ¿Qué manda? Tengo que pintar todo por adentro. Sí, todo el cuadradito, mi amor, de adentro. Muy bien, de nada, mi amor. Ya terminé. Ok, vamos a esperar entonces, Sebas, vamos a esperar que terminen tus compañeritos. Dice 3, coloreamos 3. Sí, en el 3 ya está el ejemplo. Vamos a iniciar desde 5. El 3 es el ejemplo que les dio. Mis, ¿hay que pintarlos o Carlos Darwin. Hay que pintar los cartelitos. Hay que pintar los cartelitos, Darwin. Mi Jordan dice que ya terminó. Ok, mi amor lindo, vamos a esperar que terminen todos sus compañeritos para seguir con la siguiente actividad, ¿de acuerdo? Terminé. Ok, Jordan, muy bien, ahorita voy a calificar, solo que terminen todos y califico al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí, Angelito? Los cuadritos que usted está diciendo lo podemos hacer una línea de uno de mismo color y el otro de todos los colores. Sí, puedes colorear uno de un color, otro de otro color, como tú desees hacerlo. Muy bien, Nicole, ahora vamos con el siguiente número. Cinco, ocho y por último 10. Ya pintamos el 8. Ya, mi amor, vamos con la siguiente línea. Mi. ¿Te manda? Yo vi uno de recortes de que tenía un sartén y él demuestra que tenía que quedar. Ajá. ¿En dónde, mi amor? Ok, me van indicando, chicos, cuando ya vayan terminando, ok, para poder seguir avanzando porque tenemos 2 actividades más por hacer. Y es como un canto de la manita cuando pintemos. Sí, mi amor, no hay que agarrar muy duro el crayón, que por eso se cansa, hay que agarrarlo suavecito para que no se canse tu manita. Muy bien.
Ahí son 5, en la segunda línea son 5 y en la segunda línea hay 5, luego 8, luego 10, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, 5, 8 y 10. Muy bien, chicos, vamos a ver, la asistencia de hoy está completa, los felicito porque están todos. ¿Mis, hay que hacer los números o hay que pintar todo de...? Tienes que pintar la cantidad de cuadros, serías, por ejemplo, en donde dice 3, te dieron el ejemplo que pintaron 3 cuadritos. Abajo dice 5, tú vas a colorear 5 cartelitos. Abajo 8 cartelitos y de último hay 10 cartelitos. Mi, ya terminé, ¿puedo cerrar el libro? Ahorita voy, Aaron. Dime, Fátima. Los números que tiene atrás ya los ya hacer una actividad. Con los números que tengo. Atrasada. Atrasada. Los números que tiene la pizarra. Ah, con los de la pizarra. No, mi amor, ese será solo para recordar qué números habíamos visto ayer. ¿Sí? No vamos a hacer actividad porque tengo 2 actividades más por hacer. A ver si nos da tiempo. Ah, bueno, gracias. Muy bien, mi amor. Ok. Muy bien, Ashley ya terminó, Jordan también ya terminó. Sí, ya. Ok. Sí, ya terminé. Ok, chicos, solo levanten la mano y ahorita los veo. Muy bien, Matías. Sí. Revisado, Aaron revisado. Jordan, levanten tu libro, por favor. Sí, yo no he terminado. Ok, Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué opinas aquí? Mi papi también anda con sombrero. Ok, chicos, si me puedes prender tu cámara, Rodrigo, porque tengo tu cámara. Solamente está feo. Luis, Enrique, muy bien, revisado. Ashley, revisado. Muy bien, vamos a ver. Fíjense que te... Ahí está. Deben de tener el micrófono. Para pintar los 10. ¿Cómo puedes repetir colores, mi amor? Sí. No te preocupes. Valerie, revisado. Jordan, revisado. Valerie, revisado. Jordan, revisado. Luisito, dime. ¿Puedo pintar con naranja? Sí, mi amor, puedes pintar. Sí, lo puedes usar. Muy bien, Nicole revisado, Rodrigo revisado. Vamos a ver a Amandita tu libro. Yo lo hice del mismo color. Muy bien, mi amor. Quiero ver libro. A ver, Amandita, tú ya levantaste tu manita, ¿ya lo terminaste? Muy bien, Amandita revisado. Vamos a ver los demás. Ya solo nos quedan 10 minutos, a ver si nos da tiempo. Mira, mi dolor, me faltan 2 cuadritos. Ok, mi amor. Número 10. Ok, trabaja pues. Muy bien. Vamos a ver, mi amor, vamos a ver. Muy bien, Darling, excelente. Darling, revisado. Revisado, muy bien. Seba, muy bien. Emma, muy bien. Sheila, muy bien. Ok. Y la fecha la tenemos que poner. Sí, hay que ponerle fecha, recuerden ponerle fecha. Ok, chicos, entonces vamos a pasar a la siguiente página, antes que se nos vaya el tiempo. Página 60. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo... Sí, yo no terminé. Ok, mi amor, termina. En lo que yo explico a la siguiente página, terminen los que no les he revisado, no tengan pena, sigan trabajando, terminen. Y luego yo les explico las siguientes instrucciones. Tenemos un autobús que está haciendo paradas, ¿sí? Va parando
Pero fíjense que estas paradas no están enumeradas. Entonces ustedes nos van a ayudar a enumerar cada parada. Es decir, que van a escribir el número que hace falta. Ya tenemos el 1. Luego veo aquí que ahí está vacío. Después del 1 me corresponde el 2. Hago el 2. ¿Con lápiz, Miss? Con lápiz, mi amor. Hasta llegar al número 15. Vean, 3, 4, 5, 6. Voy siguiendo el camino hasta llegar al número 15. Lo voy a hacer con lápiz. ¿Sí? Con lápiz, trabajamos con lápiz esta página. Y con punta, con el lápiz, con punta. Muy bien, con punta, muy bien. Muy bien, me va indicando cómo van, chicos. Trabajemos, muy bien. Ahora sí les voy a poner la música ahorita. Miss, ponga la canción de esa. Muy bien, Bianca. Ponga la canción de la mamá. Bien, chicos, ahí van a estar pasando las canciones. Vamos a trabajar. Muy bien, Isabela, revisado, Bianca, revisado. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Muy bien. Mis, déjame subir esta a la plataforma. Estas dos páginas no, mi amor. Estas no. Terminé, mis. Estas no. Gracias, mis. De nada, mi amor, lindo. Gracias, tan rápido. Las adelanté, ya terminé. Ok, recuerden trabajar despacio, chicos, porque a veces por trabajar rápido, a veces hacemos el trazo, no lo hacemos correctamente, ¿sí? Tomemos tiempo para hacer bien el trazo. Mis, era la página 17, esa. Sí, ya terminé. Ok, mi amor, vamos a esperar. ¿Qué hacer en la siguiente página? Mi amor, vamos a escribir los números que hacen falta para que llegue el autobús a las paradas. El autobús está haciendo paradas y necesita que las paradas estén enumeradas. Entonces, sí, tengo el uno. La vamos a trabajar. A ver, chicos, vean, yo les he dicho que el micrófono no lo tienen que estar prendiendo a cada rato. Estoy dando instrucciones a una compañerita y si no, no escucha a su compañerita la instrucción, ¿sí? Isabela, vuelvo contigo, mi amor. Vas a escribir los números que hacen falta, Isabela. Comenzando desde 1, luego voy con 2, 3, 4 y escribir todos los que hacen falta hasta llegar al número 15, ¿de acuerdo? Gracias, Miss. De nada. Miss. Voy a comenzar a revisar. Me vale, solo levanta la mano y subir para revisar. Mano. Ok, entonces hasta que yo diga baje y revisado, usted puede bajar su libro, ¿de acuerdo? Sin necesidad de prender el micrófono. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy ahorita revisando el de Nicole. Vamos a ver, Nicole. Muy bien, Nicole, revisado. Rodrigo, vamos contigo, Rodrigo. Revisa. Hoy sí, levanta tu librito. Le quiero preguntar algo. Ok, mi amor. Le quiero preguntar algo, Miss. Dime, Rodrigo, te escucho. ¿Cuándo vamos a trabajar la página 19? Sí, ya terminé. Ok, revisada esa página, muy bien. ¿Y la siguiente, Rodrigo? ¿La otra, la que trabajamos ahorita? La página 19, Rodrigo, es la página del cartel que me estabas diciendo. Esa la vamos a trabajar la siguiente semana, mi amor, en expresión de la sí. Siguiente semana. Ok, Rodrigo, muy bien, revisado. ¿Quieres bajar tu libro? Sí, no dibujaste tanto. 5, 6. Voy. Ya terminé. Chicos, ahorita voy en orden.
Recuerden tener paciencia porque estoy revisando a uno por uno y estoy pasando uno por uno para poder revisarles bien. ¿Sí? Jordan, levanta tu libro, ahora sí. Estás en la cámara, vamos a ver. Muy bien, Jordan, revisado, mi amor lindo, revisado. ¿Honrado llegué, no? Voy con Matías. Nueve y... Micrófono, chicos, tengo micrófonos prendidos. Muy bien, Matías, revisado. Vamos con Valerie. Valerie, revisado, mi amor, recuerden ponerle fecha. Voy con Sheila. Muy bien, Sheila, revisado. Hay que ponerle fecha, Sheila. Amandita, levanta tu libro, mi amor, por favor. Muy bien, revisado, Amandita. Bianca, ¿tú eres la que me está hablando? Yo a mí, San Felito. Ah, dime, Angelito. Porque voy bien. Ashley, revisado. Ahorita te busco, Angelito. Solo que baja más el libro para ver cómo vas, Angelito, porque no, ahí está. 8, 9, 10. Ah, al revés, Angelito. Al revés. Después de 5, tú inicias con 6. Después de 5, inicias con 6, luego 7. El 9 y el 10 no van ahí. ¿Sí? Si te das cuenta, está el 5, luego el 6. Yo terminé mi... ¿Sí? Muy bien, Fátima. Voy a revisar ahorita el de Fátima. Muy bien, Fátima. ¿Revisado la otra, Fátima? Muy bien, Fátima. Revisado. Ahí está. Muy bien. Sebastián. Vamos a ver, Sebas. A mí. Muy bien, Sebas. Sí, excelente. Bien. Revisado. Ahorita voy. Voy con Emma. Acércale un poco más, Emma, para ver los números. Muy bien, Emma, revisado. Voy con Bianca, voy a mostrar a Bianca, aquí está Bianca. Muy bien, Bianca, revisado. Ahora voy con Isabela. Muy bien, Isabela, revisado. Vamos con Aaron. Muy bien, Aaron. Revisado, Aaron. ¿Quién me hace falta revisar? Vamos a ver. ¿Quién no me ha puesto libro? Solo Angelito me hace falta. Ok. Muy bien, chicos. Excelente. Para la siguiente clase vamos a utilizar los 15 círculos que les había pedido. Los vamos a usar en la siguiente clase. Círculos del tamaño de una ficha de Excel. Circulitos de colores. Los vamos a utilizar en la siguiente clase. Porque seguimos trabajando los números. ¿De acuerdo? Mamá. Solo me hace falta Angelito revisarlo, ¿verdad, Angelito? Y Elías, ¿me enseñaste tu libro, Elías? Recuerden, regresamos a las 11 para nuestra última clase. Porque ya solo falta un minuto. Ya se nos va a cortar. Vamos a ver, Elías. ¿Cuántos papelitos? 15, mi amor. 15 círculos. Muy bien, Elías, muy bien, revisado. 15 círculos de colores, regresamos a las 11. Mamá, venía de acuerdo.